Dios se ha reservado 7.000 rodillas que no se han doblado ante los baales. Un remanente escogido por gracia. La Iglesia Cristiana, Pentecostés Remanente Escogido, presenta su programa. Dependiendo la sana doctrina programa que cambiará su vida con el poderoso mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Fausto Tingo. Bienvenidos a un nuevo programa y abra su corazón para recibir el verdadero Evangelio de Jesucristo. Dios le bendiga grandemente, amados hermanos y amigos. Les saluda el pastor Fausto Tingo de este su programa defendiendo la sana doctrina. Un día más estamos junto a ustedes con la ayuda y misericordia de Dios para predicar esta preciosa palabra. Hoy en día existe una religión muy peligrosa. Seguramente usted los ha visto por las calles, por las plazas, caminando predicando de dos en dos por diferentes lugares, muchas veces son extranjeros, y traen no solamente la Biblia, sino otro libro. Esta peligrosa religión cree que Jesús y Satanás son hermanos. Creen que al morir, los fieles a esta secta, a esta religión, van a tener muchas esposas y van a llegar a ser dioses para poblar nuevos planetas. Parecería una locura que la gente crea en estas historias, pero la verdad es que tiene más de 16 millones de adeptos. 85 mil misioneros por todo el mundo. Mucha gente cree en esta mentira. El fundador de esta secta recibió una revelación de unas planchas doradas de oro que hasta el día de hoy no se encuentran, ningún tipo de registro. Y muchas de las cosas que se escriben en este libro, en esta traducción, en este Nuevo Testamento supuestamente de Jesucristo, Hablan de lugares geográficos, lugares que no existen, civilizaciones que no existieron y que hasta el día de hoy la arqueología no ha podido probar. Pero lamentablemente esta secta está en el mundo entero y son los mormones. La iglesia de los santos de Jesucristo de los últimos días, o oh, mormones, es una secta muy peligrosa, una religión muy peligrosa y el día de hoy vamos a ver los secretos ocultos de los mormones. Un adolescente llamado Joseph Smith Jr. dijo haber tenido una visión mientras oraba en la selva. Según los datos oficiales, dijo haber sido visitado en los años 1820 por Dios el Padre y Jesucristo, y le dijeron que el cristianismo se había corrompido y que todas las iglesias estaban equivocadas y sus credos eran una aberración y no debería unirse a ninguna de ellas. Tres años después, Joseph fue visitado por un ángel llamado Moroniá quien le dijo dónde podría encontrar enterradas unas placas doradas que le explicarían el verdadero evangelio y le contarían la historia de los indios americanos. Estas placas supuestamente fueron escritas en egipcio reformado. Así que él tuvo que traducirlas al inglés y ese resultado es el que eventualmente sería conocido como el libro del mormón, Otro Testamento de Jesucristo. Con eso como base, veamos ahora en qué creen los mormones y de dónde obtienen sus enseñanzas. Como todos nuestros programas, siempre utilizamos la palabra de Dios como la base de lo que nosotros predicamos. En 2 Corintios capítulo 11, verso 13, dice la palabra de Dios. Porque estos son falsos apóstoles o falsos mensajeros de Dios, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo o como mensajeros de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bendito sea Dios. Una característica de Satanás, el enemigo de nuestras almas, el adversario de nuestras almas, como dice la Biblia, es que él se disfraza como ángel de luz. Y este ángel se ha parecido a muchas personas para crear diferentes tipos de sectas, de religiones. Y la Biblia dice que no solamente él, sino también los que predican sus doctrinas se disfrazan como ángeles de luz. Uno puede aparentar ser una persona humilde, uno puede aparentar amar a Dios, uno puede tener apariencia de piedad. Pero la Biblia nos dice que por los frutos se conoce al árbol, por los frutos conocemos quién ama a Dios y quién no ama a Dios. Muchos hemos visto a estos jóvenes, sobre todo extranjeros y jovencitas que predican estas doctrinas. Y se dicen ser cristianos a través del internet, de las redes sociales, de YouTube, de Facebook. En todos los videos cristianos, ellos pagan publicidad todo el tiempo, donde salen videos, donde dicen que aprendas a orar, donde le enseñan supuestamente a buscar a Dios, donde ponen venir a Cristo, buscar a Cristo y usan mucho el nombre de Jesús. Antes de orar, toma un segundo para pensar en lo que estás a punto de hacer. Es asombroso. Estás a punto de hablar con alguien que te ama más de lo que te imaginas. Soy el de Raira. Soy la hermana Palma Reyes. Soy hermana Iturbe García. Soy el de Ramos. Y somos los misioneros. Pero todo eso solamente es una fachada. Los mormones detrás de sus enseñanzas tienen enseñanzas muy satánicas. Solamente utilizan a Jesús y la Biblia como una apariencia, pero detrás lo que ellos creen es totalmente contrario a lo que dice la Biblia y lo vamos a ver en este programa. ¿Qué significa el nombre Elder? Todos estos misioneros mormones llevan aquí inscrito la palabra Elder y su apellido. Entrevistamos a dos jóvenes mormones llamados el Elder Sainz y el Elder Crawford y nos dicen lo siguiente. Elder es un, podríamos decir, un título. Va en reemplazo de nuestro nombre. Atrás dejamos quienes éramos, lo que hacíamos, nuestras familias. ¿Para qué? Nos dedicamos a dos años siendo misioneros a predicar el Evangelio. Por eso tomamos este título de misioneros. Dicen que dos años tienen que predicar su mensaje y dejan su nombre, dejan su vida para cambiar el nombre de Elder, para cambiar el nombre de un misionero. Y ellos empiezan a predicar de dos en dos en diferentes países, dejan su nacionalidad, dejan su ciudad y van a predicar este mensaje, que no es el mensaje de la Biblia, es un mensaje diferente. Les preguntamos a ellos si la Biblia es lo mismo que el libro de Mormón o si el libro de Mormón es más importante de la Biblia y veamos lo que ellos nos respondieron. Eh, ¿Vendría a ser como la Biblia de ustedes? Oh, no, no, no es la Biblia, tampoco la reemplaza. Nosotros creemos también en la Biblia y la usamos. De hecho, la amamos mucho. Uh -huh. Lo que sucede es que el Libro de Mormón también es un testamento de Jesucristo, pero la diferencia es que fue escrita aquí en las Américas por, por los habitantes de las Américas. Habían profetas que testificaban de Cristo. Y esto, al igual que la Biblia nos dirige a tener fe en Cristo y en Dios. Elder Signs dice no. Nosotros creemos también en la Biblia y la usamos. De hecho, dice él, la amamos mucho, amamos mucho la Biblia. Lo que sucede es que el libro de Mormón también, dice él, es un testamento de Jesucristo. No solamente usamos la Biblia, también usamos el libro de Mormón. Pero la diferencia, dice él, es que el libro de Mormón fue escrito en las Américas, es decir, en el continente americano. Dice él, habían profetas que testificaban de Cristo. Y eso, al igual que la Biblia, nos dirige a tener fe en Cristo y creer en Dios. Pero hay algo interesante, algo tremendo, que en América, en ninguna cultura, ninguna civilización, porque el libro de Mormón fue escrito, entre comillas, 400 años antes de Cristo y mucho tiempo anterior a José Smith. Pero supuestamente Jesús cuando resucitó viaja al continente americano y predica el evangelio, sobre todo a las poblaciones que vivían en Norte y Centroamérica. Pero se ha descubierto mucha arqueología maya, azteca, de los indios primitivos americanos, y en ningún lugar se encuentra que alguien les predicó el evangelio de Jesucristo. Todo lo que está escrito en ese libro de Mormón. Es todo una mentira, un invento completo. Y lo vamos a ver detenidamente. Pero, ¿por qué ellos utilizan la Biblia y el libro de Mormón? Porque eso es lo que hace el diablo. El diablo quiere que usted al momento que va a buscar a Dios, se desvíe de la verdad. Porque mucha gente está cansada del pecado, está cansada de vivir una vida lejos de Dios y dice, está bien, voy a buscar a Dios. Pero cuando empiezan a buscar a Dios, se dan cuenta que hay tantas religiones, que hay tanta gente que habla de Dios, que hay tanta gente que dice hablar de la Biblia. Pero la realidad es que la mayoría de religiones falsas y sectas peligrosas no solo usan la Biblia. Usted va a ver a los testigos de Jehová usando las atalayas, usando la revista Despertar, usando lo que la Watchtower Society les entregan. Usted va a ver a los adventistas usando los libros de Elena White y de sus profetas. Y va a ver a los mormones usando el libro de Mormón, la perla de gran precio y doctrinas y fundamentos, muchos otros libros que escribió José Smith y sus profetas. Y lo ponen a la par de la Biblia e incluso encima de la Biblia porque contradicen lo que dice la Biblia. Aunque este joven, el Elder Science, diga, nosotros amamos la Biblia, usamos la Biblia, es una mentira. Porque ellos utilizan una versión exclusiva para los mormones de la Biblia y dicen que todo el resto de versiones, todas las otras versiones, no sirven. Se comparó la Biblia King James, la versión al inglés, en la Biblia que usaba eh, José Smith, porque él era cristiano. Él no era un Mormón, él era cristiano. Pero cuando comparamos la Biblia King James con el libro de Mormón, encontramos 25 mil palabras idénticas a la Biblia King James, a la traducción al inglés de la versión King James. Pero supuestamente el libro de Mormón fue escrito miles de años atrás. ¿Cómo puede ser que haya tenido un lenguaje tan idéntico? Es que es una copia de la Biblia, un invento tan ridículo que si usted, amado amigo, es misionero mormón, o si usted, amada amiga, sigue esta secta o esta religión peligrosa, no es para ofenderle, ni tampoco para que usted se sienta de una manera mal, no, es para que conozca la verdad de la Biblia. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 18 y 19, que nosotros no podemos ni quitarle ni añadirle a la palabra de Dios. Nosotros podemos, gloria al nombre del Señor, leer lo que ya está escrito en esta palabra, pero quitarle o añadirle no podemos. Apocalipsis capítulo 22, verso 18. Dice la Biblia, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de los que están escritas en este libro. La Biblia prohíbe añadir o quitar a lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Pero ¿por qué se añade este libro de Mormón? Porque el diablo eso es lo que quiere, añadir a la palabra o quitar a la palabra para tergiversar el verdadero mensaje y llevar a la gente a la perdición. ¿Cuál es el verdadero mensaje? Que Jesucristo vino a este mundo a salvar a los pecadores y que todo aquel que cree en Cristo y sigue el Evangelio de Jesucristo tendrá vida eterna. Ese es el mensaje. Pero el mensaje de los mormones es muy distinto. El mensaje del libro de Mormón es completamente contrario a lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La gente no guarda la palabra de Dios. Hemos oído testimonios de muchos mormones que se emborrachaban, se drogaban, eran promiscuos. Incluso muchos en el año 2013 practicaban el homosexualismo y pidieron que la iglesia mormona acepte a este grupo de personas y lo hicieron, pero no hacen lo que dicen. Biblia, no obedecen lo que dice la palabra de Dios. El que ama a Dios tiene que obedecer lo que dice la Biblia. Si usted ama a Dios, va a vivir como dice la palabra de Dios, en santidad, apartado del pecado. Esos son los que aman a Dios. Ahora Jesús decía: Este pueblo de labios me honra, de labios dicen que me aman, pero su corazón está lejos de mí. Así mucha gente dice amar a Dios, dice amar a Jesús, pero no obedecen lo que dice la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que ver los orígenes de esta religión peligrosa para entender los secretos de esta secta tan satánica, tan ocultista. El fundador de esta secta es José Smith. Un hombre que nació en Estados Unidos. Él tuvo un padre que practicaba el ocultismo y utilizaba talismanes, utilizaba piedras, utilizaba diferentes artículos para encontrar tesoros escondidos. Su madre de igual manera era una bruja, una vidente, una ocultista, una mujer que practicaba mucho la hechicería, la quiromancia, ver a través de las bolas de cristal el futuro. Y eso le inculcaron a este hombre llamado José Smith. Usted tiene que darse cuenta que todas las religiones falsas o todas las sectas peligrosas tienen algo en común. Usan, además de la Biblia, sus propios libros. Este es el mismo caso con los mormones. José Smith empieza a tener una revelación que los otros no tenían. El padre de José Smith, su madre, tenían estas prácticas ocultistas. Utilizar el ocultismo para poder ver el futuro y ver muchas otras cosas más. Eso fue impartido en la vida de José Smith. Desde su niñez José Smith fue introducido en el ocultismo y en 1826 él tiene un arresto por haber estado practicando esta práctica de ver a través de la bola de cristal. José Smith al morir cuando es asesinado, se le encuentra en su bolsillo un talismán de Júpiter, y ahí usted puede ver en pantalla cómo él llevaba este talismán que es totalmente contrario a las prácticas que la Biblia nos menciona. La Biblia menciona en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 10, que la adivinación, ver a través de bolas de cristal, ver a través de talismanes y todas estas cosas son contrarias al Dios de la Biblia. Además, José Smith tenía un bastón con la forma de una serpiente símbolo de satanás, una simbología completamente ocultista. Y no solamente eso, muchas prácticas secretas que hacían los mormones y muchas cosas que hacen los mormones las traen de la masonería, porque José Smith era un masón y mucha gente no lo sabe y mucha gente que está dentro de estos lugares no conoce estas prácticas secretas. ¿Por qué? Porque al igual que los masones, los miembros inician en esta secta de los mormones, no saben lo que hacen las jerarquías más altas, porque incluso usted puede ver los templos inmensos, los templos muy lujosos que ellos tienen, no cualquiera puede ir a esas iglesias. Usted no puede decir mañana voy a ir a la iglesia de los mormones, no, los mormones solamente abren sus puertas para aquellos miembros fieles que están en los rangos superiores pueden ser parte de las reuniones exclusivas para los mormones. Es algo tremendo. La verdadera religión es aquella que Jesucristo mismo en su palabra nos ha dejado. La palabra de Dios, gloria al nombre del Señor. Pero este libro de Mormón, ¿cómo surge? ¿Cómo surge el libro de Mormón? ¿De dónde aparece este libro? Dice José Smith, que en 1823 empezó a orar el 21 de septiembre y cuando de repente, voy a leerlo textualmente, dice, encontrándome así en el acto de suplicar a Dios. Vi que apareció una luz en mi cuarto y siguió aumentando hasta que la habitación quedó más iluminada que el mediodía, cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama, de pie en el aire, porque sus pies no tocaban el suelo. Pero debemos entender, porque los mormones tienen creencias totalmente en contra de la Biblia, ellos creen que Moroni fue el único sobreviviente de los nefitas. ¿Y qué es todo esto? Bueno, es una historia un poco enredada, un poco imaginativa, un poco salida de una ciencia ficción. Pero según José Smith, en el libro de Mormón dice, un grupo de judíos llegó acá a América y los buenos, o de, por decirlo así, los hijos de Dios eran de piel blanca. Este grupo de personas eran los nefitas y los amonitas. Los nefitas de piel blanca mil años vivieron en Estados Unidos y en América. Mil años. Y usted tiene que saber, gloria al nombre del Señor, que nunca hasta el día de hoy se ha encontrado ningún tipo de vestigio arqueológico de este grupo de supuestas personas que habitaron en América. Hubo una guerra entre los nefitas, según el libro de Mormón, y entre los amonitas. Y los amonitas mataron a todos los nefitas y solo quedó un hombre llamado Moroni. Este hombre, como era un, un mormón fiel, se convirtió en un dios. Y en un ángel. Y es este ángel Moroni, que un día fue un hombre que se le aparece a José Smith y le dice: Yo te voy a revelar dónde se encuentran escondidas unas planchas de oro. Va a buscar las planchas de oro y las encuentra. Hasta el día de hoy no existen esas planchas de oro. Sabemos que el oro nos envejece. Se han encontrado en las cuevas de Qumran, 1948, pergaminos del libro de Isaías que datan del siglo IV antes de Cristo. Y se han conservado de una manera intacta y podemos comprobar la historicidad de la Biblia, de la palabra de Dios. Por ejemplo, vemos las ciudades, Samaria, Jerusalén, eh, Soar, todas las ciudades bíblicas, los reyes, el rey David, el rey Salomón, el templo de Salomón. Hay vestigios arqueológicos, hay vestigios que nos dejan ver que lo que está en la Biblia es algo real, pero lo que está en el libro de Mormón no existe. No hay ningún tipo de arqueología que compruebe lo que dice el libro de Mormón. Este ángel Moroni le revela unas planchas de oro. Él le hace traducir esas planchas de oro y él escribe el libro de Mormón. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? En Gálatas capítulo 1, en el verso número 6, la Biblia dice, si alguno predica un evangelio diferente al que se les ha predicado, sea maldito. Y dice más la Biblia, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea maldito. Eso es lo que hizo José Smith. Trajo un nuevo evangelio, trajo un nuevo testamento y le camuflan con el nombre de Jesucristo. Pero ¿quién realmente se apareció a este hombre, José Smith? Él dice en una de sus historias, Súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo y surgió tan asombrosa influencia en mí que se me trabó la lengua, de modo que no pude hablar. Una densa oscuridad se formó alrededor de mí y por un momento me pareció que estaba destinado a la destrucción repentina. Precisamente en ese momento de tan grande alarma vi una columna de luz más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Pero como leímos en segunda de Corintios 11:14, el diablo se disfraza de ángel de luz. Cuando José Smith tuvo esta experiencia fue inmediatamente donde un ministro metodista, un pastor evangélico metodista que era su pastor y le contó todo lo que le había pasado. Pero el pastor le dijo a José Smith, lo que tú has visto es una obra satánica, tú has tenido visiones del diablo, eso no es de Dios, José Smith. Porque la Biblia nos dice en 1 de Juan capítulo 2 verso 19 que esta gente salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Nos dice en 1 de Juan capítulo 2, verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. El mormonismo nos enseña que trillones de planetas por todo el cosmos son regidos por dioses que una vez fueron humanos como nosotros. Según ellos, hace mucho tiempo en uno de esos planetas, un dios no identificado y su esposa concibieron un niño espiritual llamado Elohim. Los mormones creen que Elohim es el Padre Celestial de ellos y que vive con todas sus esposas en un planeta cerca de una estrella misteriosa llamada Kolob. Allí el Dios del mormonismo y sus esposas mediante interminables relaciones sexuales producen billones de hijos espirituales. Para decidir sus destinos el Dios principal de los mormones convocó una conferencia celestial. Los dos hijos mayores de Elohim estuvieron allí, Lucifer y su hermano Jesús. Un plan fue presentado para construir el planeta Tierra, a donde serían enviados los niños espirituales y donde cobrarían forma mortal y conocerían el bien y el mal. Lucifer se puso de pie y ofreció ser el salvador de este nuevo mundo. Deseando toda la gloria para él, pensaba forzar a todos a convertirse en dioses, oponiéndose a la idea el Jesús Mormón. Sugirió que al hombre se le diera la libertad de escoger al igual que en los otros planetas. Por mayoría de votos, la propuesta del Jesús mormón fue aprobada, siendo él quien sería enviado como el salvador del planeta Tierra. El apóstol mormón Orson Hyde enseñaba que después que Jesucristo creció, tomó por lo menos tres esposas: María, Marta y María Magdalena. Por medio de estas esposas, el Jesús Mormón, de quien Joseph Smith decía ser descendiente directo, engendró un número de hijos antes de ser crucificado. Los mormones dan gracias a Dios por Joseph Smith, quien alegaba haber hecho más por nosotros que ningún otro hombre, inclusive Jesucristo. Los mormones creen que Él murió como mártir y derramó su sangre por nosotros para que también podamos transformarnos en dioses. Pero el Jesús que ellos creen no es el Jesús de la Biblia. Ellos creen que Jesús y Satanás son hermanos espirituales y muchas otras herejías. Pero ¿quién realmente es este moroni o este ángel? Si usted puede ver la Biblia satánica de Anton Lavey, va a ver los nombres de los demonios. Y uno de los nombres de los demonios es Moroni. ¿Y cómo se les llama a los seguidores de este demonio? Mormones. ¿Será que aquel ángel supuesto que se le apareció no fue un ángel, sino fue un demonio vestido de ángel de luz? Además una incongruencia muy grande en todo lo que este hombre escribe porque en unos textos dice que fue Moroni y en otros textos dice que fue Nefi en uno de sus textos dice cuando lo vi al principio estuve asustado pero de repente me salió el temor él me llamó por mi nombre y su nombre era Nefi dice que era Nefi dice que pero la realidad es que nosotros sabemos que era Satanás el diablo. Estas planchas de oro que él supuestamente vio nunca han aparecido hasta el día de hoy. Pero le trajo un nuevo evangelio. Él dice, Moroni vino a explicarme que las planchas contenían la totalidad del evangelio. También declaró que en él se encerraba la plenitud del evangelio eterno, otro evangelio. Lamentablemente no hay otro evangelio. El evangelio de Jesucristo es el que está en la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Si podemos leer la Biblia, en el libro de Segunda de Pedro, nos habla, gloria al nombre del Señor, en el capítulo 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. José Smith fue un falso profeta que introdujo encubiertamente, pero ¿cómo vino la Biblia? ¿Cómo vino la palabra de Dios a nosotros? Dice la Biblia en 2 Pedro capítulo 1, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿De qué manera Dios nos dio la Biblia? Inspiró a hombres llenos de su presencia para que escriban la palabra. Pero ¿de qué manera viene el libro de Mormón? A través de una inspiración satánica. Él no tuvo una inspiración para hablar lo que Dios decía, sino él tradujo lo que el ángel había escrito en aquellas planchas de oro. ¿Por qué se contradice completamente a lo que dice la Biblia? Porque no es de Dios. Porque los mormones, a pesar de que hablan de Jesús y dicen amar a Dios y dicen tener la Biblia, ellos no creen en la Biblia, creen en sus libros. Y sus libros contradicen la fe verdadera cristiana. Por eso es que no hay un cambio en sus vidas. Usted se va a dar cuenta, todos aquellos que están en una religión falsa o en una religión o una secta que no es de Dios, no hay un cambio en sus vidas. Porque el único que puede cambiar al hombre es Jesucristo y la palabra de Dios. Dios dice que con nuestras fuerzas humanas no podemos vencer al pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, Jesucristo, es vida eterna. Muchos me han preguntado, pastor, pero hay muchas religiones, ¿cuál es la verdadera? La verdadera es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No son los mormones, no son los testigos de Jehová, no son los adventistas, no son ninguna religión. Jesús es el camino. ¿Qué debes hacer, amado amigo, hermano, para poder entrar al reino de los cielos, para poder tener la vida eterna? No debes seguir tradiciones de este mundo, ni costumbres que quizás tus padres te han enseñado, porque muchos mormones son mormones porque sus padres les han enseñado. Allá en Estados Unidos hay muchos estados, son llenos de gente mormona. Pero ¿por qué siguen esto? Porque no han tenido un encuentro con... Cristo. Muchos tienen miedo salirse de estas sectas porque cuando uno sale de los mormones les quitan el trabajo, les quitan la familia, les aíslan completamente incluso de las ciudades. Pero usted no tenga miedo, amado amigo, amiga, hay algo verdadero y es la palabra de Dios. Si usted está involucrado en esta secta o en alguna religión que no es la verdadera palabra de Dios, yo le invito a que usted acepte a Jesucristo en su vida y en su corazón. Usted lo único que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados. Cuando uno se humilla, cuando uno se inclina delante de Dios, viene la bendición de Dios. Pero asimismo, cuando uno se enorgullece, uno se enaltece, viene la caída. Hoy es tiempo de buscar. Dios, amado amigo, amiga, no a través de una religión, sino a través de Jesucristo y de su palabra. Yo quisiera que usted, si quiere aceptar a Cristo, haga una oración conmigo y pueda entregarle su corazón a Jesucristo. Permítame orar con usted ahí donde usted se encuentra. Amado Dios, yo le doy gracias por todos aquellos que han estado viendo este programa, Señor, a través de la televisión y las redes sociales, por donde quiera, Señor, que llegue este mensaje, toque las vidas, toque los corazones. En esta hora, mire a aquellos que se están reconciliando con usted, aquellos que están aceptándole Dios, amado, aquellos que están saliendo de estas sectas satánicas que tiene cautivas a muchas personas. En el nombre de Jesús, Señor, tenga misericordia de aquellos que escuchan. Escuchan su palabra, que entre en sus vidas, Señor, entre en sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de mucha bendición para su vida, para su familia. Escríbanos, contáctenos, queremos escuchar su testimonio. Y muchos jóvenes nos han estado escribiendo, llamando cosas que no sabían. Quizá usted esté en el mormonismo, pero no sabía. La realidad de estas sectas Le invitamos el día de mañana aquí a la Bolívar 459 y García Moreno Frente al Santa María Para que nos visiten nuestro templo Aquí en Quito, en el centro histórico de Quito También puede visitarnos en Guayaquil En Pascuales y en Ambato Escríbanos, llámenos Queremos saber de usted Que Dios le bendiga grande y poderosamente Y si Dios lo permite el día de mañana Estaremos en este su programa Defendiendo la sana doctrina Dios le bendiga Visítenos en el Centro Histórico de Quito. Bolívar 459 y García Moreno. Frente al Supermercado Santa María. Martes y jueves 6 de la noche, domingo 10 de la mañana. Este es su programa defendiendo la sana doctrina.